Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Telediario de GES. Y pues estamos con los chicos de la secundaria técnica número 83. Bien, 83, muy bien. Bueno, como verán, hoy es un programa muy especial porque pues tenemos mucho talento aquí que nos acompaña. ¿Cuál es su nombre, compañero? Jesús. Jesús. ¿Usted, señorita? Nadia. Nadia. El mío es Brisa. Brisa. Y el mío es Paulina. Bien. Pues como vemos, tenemos muchísimas formas de que vamos a mostrar su talento. Entonces empezamos con usted, por favor. Okay. ¿Qué nos puede decir de su talento? Bueno, te puedo decir de dos. Dos talentos, excelente. Okay. El principal, por ejemplo, aquí las medallas. Bien. Sería por la disciplina de handball. Oh, wow. Que desarrollé al ingresar a la secundaria. Ajá. Esto fue por una clase de educación física en la que el maestro solamente dijo, seleccionó a algunos compañeros y dijo que si lo acompañábamos, ya de ahí fue como formando un pequeño grupo y de ahí se fueron formando más grupos, de donde fue sacando, integrando una selección que representara la de secundaria. Bien, entonces. Y ya de ahí pues fueron más partidos, más Pues, y medallas, por supuesto. Sí. ¿Nos puedes presumir? Platán, ¿me podría enfocar un poco sus medallas? Háblanos de alguna, de la que más te guste, no sé, la más valiosa para ti, si es que hay. Ok. Esta es de segundo lugar. Bien. Esta fue el primer año cuando yo estaba en primero de secundaria. No llegamos a una etapa tan destacada, pero tuve medalla. Estas tres son de la... de cuando estuve en segundo grado, de las diferentes etapas, porque los concursos se dividen en tres etapas. Ajá. Que sería el de zona. Uh-huh. Que se compite escuelas de la zona. Claro. Luego de ahí ya se va a todas las delegaciones de la Ciudad de México. Muy bien. Y ya de ahí, de quien gane, se va a competir a nivel nacional. O sea, entonces tienes una medalla por cada etapa. Ajá. Wow. ¿Y la de la nacional? Ahí está el problema. Ahí ya no ganamos. Bueno, pero pues por lo menos llegaron a las nacionales, lo cual es un excelente logro. Eso nunca hay que dejarlo atrás. Y cuéntanos un poco más de tu otro talento. Ok, de la guitarra. Esto empezó mi gusto por tocar guitarra hace como 2 años. Uh-huh. Bueno, desde pequeño mi papá siempre me decía así como de, ay, pues toca guitarra, ¿no? Oh, wow, o sea, tu papá ajá, insistió muy bien, eso es algo bueno, digamos. Uh-huh. Y pero pues como que nada más me decía así de onda, pero pues no, en realidad no, luego no había tiempo, o no compraba una guitarra, o muchas cosas, ¿no? Ajá, era, y no llegaba y no llegaba. Exacto, no llegaba la oportunidad. Y entré a la secundaria, igual como a mediados de primer grado. Uh-huh. Yo empecé a, pues a como que me empezó a gustar más, ¿no? Bien. Y un compañero que va en otro grado me obsequió esta guitarra. No, oh, es un obsequio, wow. Ajá, es un obsequio. Qué bien. ¿Y la pintura? Muéstranosla, sí, bueno, por favor. Aquí esta es de John Lennon. Sí, por supuesto. ¿Tú la hiciste? O no, así venía, así me la... ¿Tu compañero así, ajá, la dibujó? Bueno, yo creo así la adquirió. He notado que es una guitarra un poco más delgada. ¿Por qué? Normalmente, si la podemos ver de lado, verán que la guitarra es un poco más delgada, normalmente son más anchas. Más anchas, ajá. ¿Es alguna característica especial? No lo sabría bien, pero yo supongo que es por la acústica. Oh, muy bien. Porque si te das cuenta, la mayor parte de las guitarras que son, se puede decir, las españolas, ajá, tienen esta parte redondeada como aquí. Claro, y ella tiene un recorte aquí. Ajá, tiene un recorte que es lo que hace la acústica. Ah, son bueno, dos tipos de guitarra, la acústica, que es esta, y la española, que es la que está redondeada. Ah, wow. Esta es la que le ponen a los micros y la que usan las ondas. Esta es acústica, pero no es, las otras son electroacústicas, que son las que se pueden conectar. Wow. ¿Y nos podrían deleitar? Claro. ¿Con un tema? ¿Les parece si lo escuchamos? Sí, sí. A ver. Te traigo Blackbird de los Beatles. Venga, Blackbird de los Beatles. Excelente. Thank you.
muchas gracias por ahora. Vamos a seguir entrevistando a tus compañeros. Por favor, háblanos de ti un poco. Bueno, yo hago danza aérea. Muy bien, y eso es cierto. Sí trajo un material para que podamos ver, no sé si la cámara nos ayude mientras tú nos platicas, ¿en qué consiste la danza aérea? Bueno, es una disciplina que junta el arte con el deporte y tiene, o sea, en su conjunto, danza clásica, contemporánea, es el conjunto de muchas cosas y sobre todo deporte también. Sobre todo, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, empecé hace casi 3 años. ¿Apenas? Uh-huh. O sea, digamos, ¿tienes 13? ¿Empezaste a los 10 o algo empecé así? Empecé como a los 12. Ah, oh, bien. Uh-huh. Y pues me empezó a gustar porque siempre pasaba y veía que daban clases, uh-huh, y nunca había ido. Y un día mi papá me llevó y ya desde ese tiempo pues ya voy, ya nunca lo he dejado. O sea, vas para profesional, ¿no? Y cuéntanos un poco más, hablabas de que es ejercicio, uh-huh, ¿qué tanto es? Pues obviamente depende de la persona, porque uh-huh, no vas a hacer una caída si no puedes. O sea, la caída es un, uh-huh, un proceso de vas estarte, ¿no?, avanzando conforme tu cuerpo vaya pudiendo. O sea, uh-huh, el primer día no vas a subir hasta arriba, obvio. Obviamente, supongo. Y pues yo me acuerdo, sí, porque que se trata de subir, no sé, ¿cuántos metros pueden ser? ¿Muchos, pocos, depende 10, 20? Uh-huh. Depende del lugar, pues, sí, pues. Y pues, o sea, yo por ejemplo me acuerdo que me tardé como un mes para poder subirme hasta arriba. ¿Y cómo subes? ¿Con las manos y los pies? Pues, ajá, hay diferentes nudos y amarres para hacer figuras, subidas, caídas. Y wow, qué impresionante. Y cuéntanos un poco más, bueno, ¿es arte? ¿Es un poco como más parecido a la danza o más parecido al teatro? Es que depende, o sea, hay lugares en los que yo he visto que es más parecido como a la danza, uh-huh, lo hacen más con baile, pero hay otros en los que se hace más como tipo teatro, o sea, más como funciones. Claro, o sea, hay más, uh-huh, hablan, uh-huh, cuentan historias al mismo tiempo que suben y bajan. Y hay otro que es como la combinación de los dos. Oh, impresionante. Uh-huh. Bueno, aquí te vemos en escenarios, o sea, ¿esto quiere decir que, sí, ya has estado frente al público? Pues he hecho varias funciones, hice 2 veces o 3 el Cascanueces. Oh, muy bien. La obra navideña, pero versión en el aire, también, uh-huh, he hecho funciones. Se llaman funciones de alumnos, pues, y presentan como que el avance que vas teniendo conforme al tiempo que llegaste y de la función pasada y así. O sea, dentro de tu sistema escolar tienes, uh-huh, que presentar tus funciones para, uh-huh, para ser, pues, evaluada, básicamente. Algo así. ¿Algo así o sí es que hay una evaluación? Hay lugares en los que te lo dividen por, ¿cómo se llama?, áreas, algo así. Entonces, por ejemplo, el bloque 1, uh-huh, es más de subida y todo parado. Oh. El bloque 2 es más sin nudos. Uh-huh. Y ya el bloque 3, pues, es más avanzado. Oh, muy bien. ¿Te has caído? Sí. Solo ¿duele mucho, supongo? 2 veces. Sí, pero ¿este es muy alto? No, fue una de aquí. Ah, muy bien. Y pero aún así ya es de aquí. Ya, sí. Y otra fue de cabeza, más o menos. ¡Wow! ¿De cabeza? ¿Fuiste al doctor? No. Ah, caí en la colchoneta y no me pasó nada. La colchoneta. Bueno, nos encantaría que nos hicieras una demostración, la verdad. Estaríamos muy, muy encantados de que eso sucediera, pero desgraciadamente nuestras instalaciones no nos permiten. ¿Dónde podemos verte? Pues hay unos videos en internet de, uh-huh, la compañía en la que estaba, que es Metamorfosis Danza Aérea. Muy bien. Y ahí hay videos de unas presentaciones que se hacían. Perfecto. Pues bueno, si quieren ver nuestra compañera haciendo danza aérea, que realmente, uh-huh, es algo, pues yo he visto un poco este tipo de shows y son impresionantes, la verdad. Es, uh-huh, un trabajo que realmente, pues, parecen aves ahí, sin embargo están muy tensos, ¿no? Y pues muchas gracias, ahorita regresamos contigo. Y bueno, hola, bienvenida. Hola, soy Brisa. Brisa, qué bonito nombre. Gracias. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, yo juego básquet, empecé desde los 6 años, gracias a mi papá. Tengo un hermano de 12 años. A los 6 años, y mi hermano tenía 4, nos metió a un equipo donde, pues, había varias categorías, uh-huh, nos metió
y pues era el equipo Naismith, donde ahí aprendí a, o sea, yo llegué desde cero, o sea, sin saber botar balón, nada. ¿Y este equipo dónde está? ¿En alrededor de tu casa? Entrenábamos lunes, miércoles y viernes en el Deportivo Cabeza de Juárez. Ah, muy bien. Fui, yo estaba a entrenar, me gustó y seguí. Mi hermano por cuestiones personales ya no siguió, pero a mí me gustó y seguí. Bien. De ahí mi coach tenía una hija que iba en una más grande que yo, entonces a él le dijeron que necesitaba niñas de mi categoría para ser parte del UNAM, pero de mi categoría. Claro, claro, entonces, un equipo de la UNAM, pero en tu categoría, sí. Muy bien. Entonces fui a realizar mis pruebas. Y un fin de semana, fueron sábado y domingo los dos días. Y ya la semana le mandaron correo a mis papás de que sí me había quedado. Entonces sí. Y entonces pues yo estaba muy orgullosa porque pues gracias a mi profesor no hubiera estado hasta en la UNAM, ¿no? Y entonces pues dejé al otro equipo porque tenía que estar por la UNAM. Y entonces igual ahí participé en varios torneos. No nos fue tan bien porque pues ahí vamos empezando, pero así es, esto es parte. Claro, así es todo al principio, ¿no? O sea, en la guitarra no empiezas tocando, o en la danzaria no empiezas hasta sí, exacto. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de violín. Y entonces ya, después no sé si se enteraron que hubo un accidente de las chicas de la U18. Fueron a Nayarit a competir, igual eran mis compañeras. Y mi coach, bueno, el director general, que se llama Gerardo Guzmán, mejor conocido como Choco, fue y tuvieron un accidente al camino. Entonces se ponchó la llanta, se volteó la camioneta y lamentablemente dos de mis compañeras fallecieron. Oh, qué triste, qué triste. Sí. Pero, o sea, es muy triste, pero creo que a mí eso fue lo que me motivó a seguir adelante y ver que por ellas, ¿no? Bien. Y puedo, ¿no? Entonces, pues tristemente lo de la UNAM se vino abajo y pues ya no había nadie que nos entrenara y todo. Y el coach me dijo que había oportunidad de ser parte, pero era de la Universidad Marista. Ah, muy bien. Entonces fui pero no había niñas de mi categoría, éramos tres, o sea, ni siquiera completábamos para el equipo. Bueno, sí, para la famosa tercia. Y entonces, pues, igual no resultó y nada más fui a entrenar una semana y igual no fue. Pero igual ese coach tenía a su compadre, era igual entrenador y me dijo, no, pues es que necesita niños de tu categoría para participar en los delegacionales. Y pues yo fui y ya me acoplé muy bien al equipo. El equipo se llama SLAN, que es en el que actualmente estoy. Ah, muy bien, ¿tu número? El número 10. Perfecto. Este es nuestro uniforme oficial. A ver, bueno, ¿por qué son diferentes colores? Nunca he entendido. Ah, es que luego el contrincante. Luego va del mismo color, entonces, pues claro. Eso es confundible porque. Muéstranos esa. Esta igual es para cambiarnos si van de azul o así parecido. Síguenos contando respecto por qué se confundirían, ¿no? Sí, y entonces nos confundimos al dar pases, nos equivocamos y entonces es algo confuso. Como básico, ¿no? Realmente, sí. Pero pues para quienes no lo saben como yo, ya tenemos resuelto. Sí. Muy bien, sigue, por favor. Ya entré a ese equipo y pues me sentí muy cómoda, me recibieron como una familia. Se nota porque tienes un tintineo aquí bastante abundante. Entonces, mi primer torneo fue en Tecomatlán, Puebla. Al salir, fuimos y nos quedamos. Tu primera salida de la ciudad a un torneo fue a Tecomatlán. Uh-huh. Y ganamos el primer lugar. ¿Y traes la medalla? No, en ese torneo no me dieron medalla. O sea, tienes tantas medallas que no las trajiste todas. No, es que en ese torneo, no en todos los torneos me dan medallas. Okay. Y entonces, bueno, no fue muy bien, ¿no? Y fue muy padre y todo. Después, ahora sí, fue la Copa Puebla Bayonetas, igual fui a Puebla. Y es así, ganamos esta. A ver si la puedes mostrar a la cámara. Copa Puebla. Copa Puebla. Ajá, Bayonetas. Es igual. El Club Bayonetas, o sea, ¿ese es su nombre de ustedes? No, ese es como el club que organizó. Que lo representa allá en Puebla. Muy bien. Y así he ido a varios torneos. ¿Cuántas medallas tienes? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bueno, este y es... Y ese es un gafete. Uh-huh. Cuéntanos, aparte de todos estos éxitos y bueno, y esta historia de tu vida en el básquetbol, que está muy interesante, tus metas con esto. ¿Quieres seguir adelante? Sí, obviamente, me gusta mucho y ahorita, bueno, el 31 de abril, una de las metas que todo el equipo era como tener, era ganarle, fuimos a representar a México en España. Entonces, era como ganarle a todos los países y dejar en alto el nombre de México. Ajá. Entonces era como propósito de todas y lo logramos. Lo pudimos. ¿Ganaron? Sí. ¿Ganaron en un equipo, en un torneo internacional? Sí. Oh, pues demos un aplauso, por favor. Gracias. Por favor, apenas en abril. El 31 de abril nos fuimos. Entonces, bueno, ya ese era como un sueño a corto plazo. Wow, pues, y eso era, realmente pues, hay gente padre. Que se propone años. Sí. Y ahorita, pues, en personal es bueno, igual a corto es ganar el torneo de la LNCA, la Liga Nacional de Clubes Amateur, que ya pasamos a finales, semifinales, y nos toca, va a estar fuerte. ¿Sí? Nos toca contra Tamaulipas, Sonora, Chihuahua. Pues, ¿por qué? Ah, por la altura, sí. Por supuesto, siempre. Pero siempre. Podemos. Claro que si les ganaron a aquellos. Cuéntanos un poco más de esta experiencia. ¿En dónde fue? ¿En España? En España, Lloret de Mar. En Lloret de Mar, al sur, en el Mediterráneo, creo. Sí. ¿Y qué países? Nos tocó, el primer partido nos tocó jugar contra Luxemburgo. Los dos contra Finlandia, Suecia, y la semifinal fue contra la casa de España, y la final fue contra Inglaterra. O sea, ese partido estuvo bien, ¿no? Sí, cuéntanos. Estuvo muy muy reñido. ¿Quieren oír un poco más del partido? Sí. estuvo muy muy reñido porque al principio nosotros íbamos perdiendo por 7 puntos. Bueno, es que un día antes tuvimos una discusión con el coach, nos regañó. Wow, esos detalles, mejor, porque ¿podemos ver el partido en algún lugar? Pueden entrar, no está el partido completo porque había más categorías, sí, entonces, pero hay imágenes en la página Globasket 2018. Globasket 2018. Ajá, ese es el torneo, y hay fotos de varios equipos, pero nosotros fuimos representando a México, entonces nuestro uniforme era obvio, verde. Tienen que estar en la parte donde los ganadores, ¿no? Ah, sí. Yo creo, ¿no? Buscan ganadores ahí en una pestaña y sí. Bueno, los van a encontrar. En YouTube salimos como en Televisa, entonces ahí salen como videos cortos, videos de jugadas, claro, fotos. Claro, claro, no, qué padre. Entonces, sí, todo eso. Pero nos contabas que un día antes... Ah, sí. Un día antes nuestro coach nos había regañado porque nos fuimos con los niños, ¿no? Entonces... Ah, bueno. En fin, pues... Ajá. Vamos a seguir adelante un poco más. ¿Sí? Nos falta una de tus compañeras. Sí, está bien. Muchas gracias, la verdad. Felicidades, ¿no? Realmente, pues, todos nos representan, ¿no? Con sus talentos. Pues bueno, esto de salir al extranjero y ganar siempre es muy emocionante, ¿no? Sí. Muchas felicidades. Y seguimos con nuestra compañera. Hola. Vale. Una vez más, bueno, obviamente el violín es lo tuyo. Cuéntanos un poco más, ¿cuándo empezaste? ¿Por qué te gusta? Pues yo llevo 2 años con 5 meses tocando el violín y pues ingresé a la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Nezahualcóyotl. Oh, muy bien. Y pues yo tenía como que un deseo por tocar un instrumento musical porque mi papá era músico. Toca la guitarra y pues ahí le va con el piano y con la batería. Wow. ¿No? Y pues yo lo veía tocar y me dio muchas ganas. Y primero me quería meter a piano. Uh-huh. Y como no encontré escuela para piano, pues un día iba caminando y mi mamá me dijo, esta es una orquesta, ¿quieres que preguntemos? Y le dije, sí, vamos, ¿no? Y me dijeron, no, que solo enseñan violín, flauta, trompeta, viola, cello. Me quedé así, ¿no? Y ya pasó un mes y pues... ya lo pensé bien y me metí a las clases de violín. Y pues en esa orquesta te donan el violín primero, ¿no? ¿Ese es el? No, este ya es mío. Primero, pero, okay. ¿Te lo prestan? Te lo prestan, ajá, para que este sea el primer día, ¿no? Y te enseñan a tocar la primera cuerda y eso. Y ya después, cuando ya llevas un poco más de tiempo, te bajan a la orquesta.
Ajá, o sea, si te enfrentas a clases y pues ya te bajan. Y pues ahí mismo en la orquesta nos llevan a conciertos y a giras y pues podemos, tenemos la oportunidad de ir a varios lugares. ¿Cómo cuáles? Bueno, hemos ido de gira a Michoacán, a Pátzcuaro, tres días y no tiene mucho, que nos llevaron a Puebla, pero por circunstancias del lugar nos tuvimos que regresar. Oh, y pues no siempre he ido yo, pero a mi orquesta la han llevado a otros lugares, claro. También la llevaron a Hidalgo. Bien. Y pues hemos ido a plazas comerciales a tocar y a centros culturales. ¿Es una orquesta sinfónica o filarmónica? Sinfónica. ¿Hay una diferencia? Ay, ¿te la explicaron? No. Ah, bueno, entonces hay que ver a los maestros que expliquen eso, que vengan quizás, pero bueno. Finalmente dicen por ahí que si sabes tocar un instrumento, quizás puedas aprender otro. ¿Crees que puedas tú aprender piano más adelante? ¿Que tengas la oportunidad? Pues sí, ahorita ya no me gusta tanto el piano. Ya no, es que metieron a mi hermano a la misma orquesta que yo, tiene muy poquito, pero... Ajá. ¿Y él se metió piano? No, él se metió a flauta transversal y pues también me gustó esa. Y cuando... luego le digo que me la preste y pues más o menos también lo toco. Claro, ¿no? Si sabes el idioma, sabes dónde van las notas. Sí. No sé. La verdad yo de música solo sé cierta teoría, ¿no? Me gusta mucho platicar con los músicos reales. ¿Y nos podrías deleitar con algún tema, por supuesto? Sí. Sí, perfecto. Vamos a escucharla, por favor. Bueno, voy a tocar el estudio de concierto número 2. Es para que me dejaron de tarea hace tiempo, pero voy a tocar un fragmento. ¿De quién? De... no me acuerdo. De Beethoven, vamos a eso. Sí, bueno, es que ya cuando te, ya sabes cuáles las cuerdas y sabes leer partituras, ya no te cuesta el trabajo, pero la cosa es la afinación, claro. Porque luego cuando quieres tocar rápido, puedes caer en otra posición y se oye feo. Claro, porque si notamos hay una enorme, ¿nos pasas tu guitarra, por favor? Hay una enorme diferencia, o sea, a pesar de que son muy parecidos, pues el violín, bueno, es más chiquito, pero no tiene estas, ¿cómo se llaman? ¿Trastos? Los trastos. Les dicen los trastos. El violín no lo tiene, entonces, ¿cómo haces para encontrar la nota, no? Tienes que ser muy precisa. Sí. Y luego, aparte, tienes que poner cierta fuerza en el arco. Ah, sí, es que te tienen que poner en posición específica en los dedos. El meñique va curvo, y este tiene que ir doblado, porque si no te puedes lastimar la mano. Ahí. ¿Nos puedes mostrar un poco en la cámara cómo tienes que poner los dedos y qué tan difícil puede ser? Porque yo sé que es realmente mucha fuerza la que haces, no sé si estoy equivocado. Este es el que mantiene el equilibrio, porque si necesita marcar. Ah, claro, con ese así. Ya con los demás, pues aplica la fuerza y con el codo tienes que hacer esto, porque si haces eso, no se te va la coma, choco. Es solo el codo, entonces. El codo o a veces la muñeca. O a veces la muñeca, por supuesto. Bien, bueno, vamos a pasar a asuntos más generales. Ustedes van en segundo, tercero, díganos por favor su grado. Nosotros vamos en segundo. Bien, y ustedes. Sí, tercero. Bueno, ya les faltan 2 meses para por fin terminar la secundaria. ¿Sí? Uh-huh. ¿La van a extrañar? Sí. Sí, sí, por supuesto, todos extrañan la secundaria. Pero cuéntenos un poco más sobre su paso por la escuela. O sea, ¿ustedes aprendieron estos talentos ahí o los desarrollaron por fuera? Por fuera. Bueno, yo fue por fuera. ¿Por fuera? No, mi caso fue mitad y mitad porque fue, fue en la escuela. Claro. Y pues ya la guitarra fue en mi casa. Bien. Nos gustaría saber si
si ustedes, estos talentos, ayudaron a que su escuela fuera mejor, no sé, de alguna manera. Si ustedes colaboraron. Tal vez, en mi caso, claro, sería la representación de la escuela como la mejor en la disciplina de handball, claro, a nivel distrito Ciudad de México. Bien. Durante, ¿qué sería? Generación 2003-2004. Ajá, bien. ¿Por aquel lado? Yo creo que, o sea, la danza aérea yo creo que no. No, pero exacto, lo que podría inferirse es que ustedes, al tener estos talentos, pueden influir en sus compañeros para que, no para que se vuelvan músicos, danzarios, por supuesto, pero sí quizás para que busquen ellos mismos en su corazón algo que les dé la alegría que yo noto en ustedes, porque realmente no pocos a su edad hacen lo que ustedes hacen, ¿no? La verdad, en eso sí yo quiero darles un aplauso, porque realmente somos pocos los que a los 14, a los 13 dijimos, no, pues yo quiero aprender violín, ¿no? O guitarra, o tener una categoría en softball, o salir a ganar un campeonato de básquetbol en España. Es algo muy bonito, yo los quiero felicitar, y pues desgraciadamente, como en todo, se nos acaba el tiempo. Quisiera invitarlos a que nos mandaran sus saludos, por favor, pueden saludar a quien ustedes quieran. Y pues sin más, les dejamos las cámaras y los micrófonos, por favor. Ok, yo quisiera mandar saludos a mis papás y a mis hermanas, mi mamá Maribel, papá Jesús, mis hermanas Karen, Carol, y pues a los compañeros de la escuela. Sí, pues bueno, felicidades porque pues tienen aquí un excelente ejemplar, digámoslo así. Por favor. Yo quisiera mandar saludos a mis papás, mi mamá Victoria y mi papá Manuel, y a los que me ayudaron a hacer lo de Danza Aérea, que es la compañía Metamorfosis, y ya. Muy bien, felicidades a la compañía Metamorfosis, a los papás, y qué orgullo. Por favor. Yo quiero mandarle saludos igual a mis papás, que son los que siempre me han apoyado para todo. Mi papá Carlos y mi mamá Cristina, y a mi hermano, que igual siempre ahí me está apoyando, que se llama Yeshua, a todo el club Aslan, a mi coach Héctor, y a toda la técnica 83. Muy bien, felicidades realmente. Sigo insistiendo, qué grandes talentos, por favor. Bueno, yo le quisiera mandar saludos a mis papás, que es Alejandro y Raquel, y a mi hermano Luis, y pues a una amiga que se llama Laura, y a toda mi orquesta sinfónica. Excelente, felicidades, sinfónicos, tienen excelentes elementos entre ustedes. Y bueno, llegamos al final de este programa. Yo me quiero despedir, no sin antes mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es el que nos facilita que estos chicos podamos mostrar su talento, y felicitarlos una vez más por su excelente trabajo, tan chiquitos y tan poderosos. Nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos. Próximamente nos veremos. Bye.